La moción siguiente es una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para que la Junta de Castilla y León construya un centro de educación especial. También en relación con esta moción se ha presentado una solicitud de intervención en el Pleno Municipal por la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado. Ruego que inviten a pasar al señor Martín Calleja, que ha sido designado por la misma. Bienvenido, señor Martín Calleja. Tiene usted 3 minutos para exponer lo que tenga a bien en relación con la moción que se va a debatir a continuación. Buenos días. Soy padre de un niño con discapacidad, pero no crean que vivo la discapacidad de mi hijo como una desgracia. Todo lo contrario. Es una suerte vivir cada día con su sonrisa, con sus luchas, con sus pequeños logros convertidos en grandes éxitos, con la ternura que transmite su mirada. Él nos hizo mejores y nos ha enseñado a respetar las individualidades, las pausas de cada uno y nos ha ayudado a mirar a las personas por lo que tienen y no por lo que les falta. Es más, quiero que al escucharme ni me tengan compasión ni me admiren, pero sí espero que me escuchen, me tomen en serio y ejerzan su responsabilidad tras plantear nuestra demanda. Desde la Asociación de Ayuda a la Dependencia venimos a pedir igualdad en el acceso a la educación para nuestros hijos e hijas. No venimos a pedir limosna, sino a exigir derechos. Hace 6 años se planteó por parte de las administraciones implicadas, Ayuntamiento y Junta de Castilla y León, la necesidad de un centro de educación especial público en la ciudad de Valladolid. En la actualidad, los niños y niñas con discapacidad están escolarizados en parte del Colegio María de Molina, un edificio que no reúne las mejores condiciones, con carencias que condicionan en gran medida la calidad de la educación que reciben. Del silencio de los niños y niñas se aprovechan ambas administraciones y dan la espalda a una realidad que conocen, dando por bueno que con este espacio se conforman, saltándose compromisos adquiridos en este pleno desde el equipo de gobierno para arreglar el lamentable estado de la rampa. ¿Será que no formamos parte de sus prioridades políticas o que somos ciudadanía de segunda? Hoy venimos a romper ese silencio para reivindicar el derecho que los niños y niñas tienen a disfrutar de unas instalaciones dignas, modernas, con aulas amplias, luminosas, sin barreras arquitectónicas, seguras, con espacios suficientes para el desarrollo de sus terapias, para que los profesionales desarrollen sus dinámicas y métodos educativos con comodidad, sin apreturas. En definitiva, venimos a exigir que las administraciones ejecuten la construcción del nuevo centro de educación especial y materialicen el compromiso que asumieron hace 6 años. Un centro que desde lo público dé respuesta a la creciente matrícula que provocará la imposibilidad de que muchas familias soporten el pago de centros concertados. Hemos sido pacientes y prudentes, pero ha llegado el momento de actuar. Nos sentimos amparados por las leyes y legitimados por la fuerza moral que nos dan nuestros hijos e hijas. Nos resistimos a asumir impasibles y con resignación las consecuencias de los recortes. La crisis no puede seguir siendo la excusa perfecta para guardar en un cajón los derechos de los niños y niñas con discapacidad de Valladolid. Desde esta asociación y con el máximo respeto a ustedes, nos permitimos trasladarles esta situación, nuestro malestar e indignación, y exigirles, especialmente al alcalde, su interés y su acción urgente sobre un asunto que se sitúa en el plano de la dignidad, la justicia social y los derechos de las personas con discapacidad, a ser reconocidas plenamente como integrantes de una sociedad de la que cada vez con menos pudor se les pretende excluir. El primer paso será aprobar la moción que a continuación van a debatir. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Para la presentación de la moción, señor Izquierdo, un momento, perdón, señor Izquierdo, para la presentación de la moción tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias de nuevo y saludar nuevamente a los asistentes a este pleno. La verdad es que esta es una moción que recoge el sentir de los afectados por esta situación y, sobre todo, lo que pretende es recobrar el compromiso que habían asumido las administraciones competentes en la materia, por un lado este ayuntamiento y, por otro lado, la Junta de Castilla y León. Y digo asumido porque en el año 2007, hace ahora 6 años exactamente, la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección Provincial de Educación, solicita a este ayuntamiento la cesión de una parcela
para la construcción de un centro educativo con 60 plazas educativas y 30 de tipo residencial, donde poder acoger a aquellos niños que, por cuestiones de distancia o por las razones que consideren oportunas sus padres, deban estar en una situación de estancia residencial donde puedan también ser atendidos con dignidad. Y esta era una respuesta que se daba desde la, o se pretendía dar desde la Administración autonómica a la situación, entendemos, que provisional de la actual, las dependencias que están ahora en el Colegio María de Molina, que no reúnen, como acaba de relatar el padre que ha intervenido inicialmente, no reúnen las condiciones adecuadas para un centro de educación especial, donde especialmente las cuestiones de barreras arquitectónicas son fundamentales para un funcionamiento razonable y limpio, y sobre todo que garantice que estas personas estén lo mejor atendidas posibles. Bien, esa solicitud tiene un acuerdo, dos acuerdos del Ayuntamiento, el último de agosto de 2008, donde se pone a disposición de la Junta los terrenos de una parcela del Plan Parcial Covaresa, una parcela de una hectárea de superficie, una gran parcela que permitiría probablemente construir un centro en planta baja y, por tanto, facilitaría mucho el desenvolvimiento de la actividad de ese centro. Y, sorprendentemente, a partir de ese momento hay un rosario de cruces de papeles en los que quién paga la cometida eléctrica, quién paga el suministro del gas y un ejemplo de buena gestión de la que usted suele presumir, señor alcalde. En octubre de 2009 hay un escrito de la Junta de Castilla y León solicitando aclarar algunos de estos extremos y tardan ustedes más de dos años en contestar ese escrito. Lo contestan en noviembre de 2011 y desde entonces ahora ya no hay ningún papel más. Eso yo entiendo que refleja una cosa muy clara. A ustedes les ha preocupado muy poco la situación de la parcela, como demuestra los dos años de silencio que han tenido ustedes, y desde luego a la Junta de Castilla y León le interesa ya muy poco la construcción de este centro educativo, toda vez que ya no hay más peticiones y las consignaciones presupuestarias que entonces sí que había, hoy ya no existen. Bien, esta es una moción para poner de manifiesto cuáles son las prioridades en este momento de estrecheces económicas. ¿Cuáles son las prioridades, señor alcalde? ¿Un centro de educación especial u otros de los gastos que aparecen reiteradamente en este pleno y que seguro que aparecen también en el pleno de las Cortes de Castilla y León? Yo creo que esta debe de ser una muestra evidente de que las administraciones están realmente por las necesidades más elementales de los ciudadanos y en este momento de los que calladamente llevan mucho tiempo demandando algo que se les había prometido una y otra vez y a lo que ya llevan seis años sin respuesta. Y esto no puede seguir así y, por tanto, se tiene que abordar. A mayores de esto, en el pleno de febrero de este año, yo hice una pregunta en relación con la situación de una rampa del actual Colegio de María de Molina, una rampa a través de la cual se traslada a los niños de unas plantas a otras, de ese inmueble, una rampa que estaba entonces y sigue estando en un estado lamentable. Si el olor putrefacto que hay en esa rampa estuviera en las dependencias de otro inmueble de esta ciudad, habríamos corrido para resolverlo. Y, sin embargo, a pesar de que el asunto se trajo al Pleno, no se ha hecho absolutamente nada, señora Fernández. Y esto me parece lamentable. Me parece lamentable que no se haya abordado ese problema ya, desde el momento en que tuvieron conocimiento y, en segundo lugar, desde el momento en el que se lo pusimos aquí de manifiesto en este pleno. Después hablaremos, si quiere, de la respuesta que usted nos dio en aquel pleno, pero yo creo que la respuesta está en su enmienda. La respuesta está en su enmienda, no en el aire, como decía Bob Dylan, sino está, en este caso, en su enmienda. Y su enmienda me parece lamentable y patética. Ustedes lo que hacen es quitar completamente la reparación de esa rampa, que sepan los padres de estos niños que el ayuntamiento no quiere reparar esa rampa porque lo quita. Una de las enmiendas que se plantean es suprimir ese punto de los acuerdos que hemos propuesto en nuestra moción y, por tanto, el ayuntamiento no tiene la menor intención de abordar este problema. Eso es la primera de las cuestiones que tiene que tener claro. Y después me explicarán ustedes por qué solo quieren que le demos traslado del problema a la Junta de Castilla y León y no a las Cortes de Castilla y León, que es la que, por otro lado, tiene que aprobar los presupuestos en los que haya después consignación presupuestaria para acometer las obras del nuevo centro educativo. Explíquemelo a mí, señora Fernández, señor alcalde, pero sobre todo explíquenselo a los padres que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Por el Grupo de Izquierda Unida, señora Sánchez, tiene usted la palabra.
Buenos días de nuevo. Para entrar en materia, quiero recordar en primer lugar que el Centro de Educación Especial, antes de los años 70, funcionaba como un patronato dependiente de Asprona en unas aulas del Teatro Calderón y en un centro del Pinar. Posteriormente, en el curso 74-75, se convirtió en el Centro Provincial de Educación Especial de Buecillo, mediante un convenio suscrito entre el Ministerio y la Diputación Provincial de Valladolid. Por este convenio, el Ministerio proporcionaba el profesorado y el equipo directivo y la Diputación se hacía cargo de las instalaciones, de los cuidadores y cuidadoras y del personal técnico. En el curso 90-91, el centro se traslada a las dependencias de la antigua Casa Cuna, convirtiéndose en el curso 92-93 en colegio público. En el curso 97-98 se produce un nuevo traslado al edificio del Colegio Público María de Molina, manteniendo el internado en la antigua Casa Cuna, siendo precisa entonces la adaptación de instalaciones como ascensores y rampas que se acomodasen a las necesidades del alumnado. Y lamentablemente, este es el punto en el que nos encontramos. El Centro de Educación Especial comparte edificio con el Colegio María de Molina y esta solución, que parecía transitoria para unos pocos cursos, lleva estancada años y años. Y sinceramente, creo que no es entendible. No es entendible, como explica el texto de la moción, ya que el desencuentro y la dejadez por parte de las dos instituciones implicadas, el Ayuntamiento y la Junta, han estado presentes desde el primer momento. Y ustedes dirán que el Ayuntamiento ha hecho todo lo que tenía que hacer, pero desde nuestro punto de vista esto no es cierto. No es cierto porque no basta con ceder una parcela, sino que ante necesidades imperiosas se debe actuar con tesón y con autodeterminación. Tardar 2 años en contestar a la Junta de Castilla y León que solicitaba el compromiso económico del Ayuntamiento para la puesta en marcha del centro no es actuar de manera diligente. ¿De verdad que dos administraciones gobernadas por el mismo partido no son capaces de ponerse de acuerdo para mejorar las condiciones de familias que lo necesitan? Y además lo necesitan mucho. Yo considero que es difícil de creer. Es complicado pensar que si se han sentado a hablar de la cuestión no hayan llegado a ningún punto de acuerdo o no hayan encontrado una vía de financiación para desarrollar el proyecto. La única explicación, como decía antes, es la dejadez. Y es gravísimo que este problema pase desapercibido para ustedes. Para quien no pasa desapercibido el problema es para las madres y padres del alumnado del centro, que reclaman de manera continuada soluciones. Han sido varios los años en los que el alumnado se ha incrementado, pero por contra, el espacio ha seguido siendo el mismo y las barreras arquitectónicas siguen estando ahí. La ratio profesor-alumno es muy elevada, ya que en 2007, por ejemplo, 12 profesores atendían a un total de 72 alumnos. Contaban además con 2 fisioterapeutas, a pesar de que los informes de sus especialistas recogen que en la mayoría de los casos se debe contar con una terapia mucho más intensa y continuada. Desde Izquierda Unida adelantamos que vamos a apoyar esta moción, como no puede ser de otra manera. De hecho, nuestro parlamentario, Gaspar Llamazares, en su penúltima visita a Valladolid, estuvo reunido con la Asociación Ayuda a la Dependencia y ha trasladado al Congreso de los Diputados varias preguntas sobre la situación de las personas dependientes en Valladolid. Aterrizando de nuevo en lo local, los puntos que buscan un acuerdo hoy son sencillos de cumplir. El primero habla de la construcción de un centro de educación especial en Covaresa. Y no es una necesidad sacada de la chistera, ya que la propia Junta de Castilla y León lo ha reconocido como tal y el Ayuntamiento también, evidentemente, cuando ha cedido la parcela. Desde Izquierda Unida, en este punto les pedimos sinceridad absoluta. Si no está en sus planes impulsar la nueva construcción del centro, díganselo a las familias que lo llevan esperando tantos años. Díganselo, porque las dificultades que encuentran en su día a día también van acompañadas de esperanza por el compromiso que ustedes adquirieron con ellos. Si no van a construirlo en esa parcela, hay que sentarse a hablar con las partes implicadas y buscar una ubicación idónea y adecuada para atender las necesidades de los niños y niñas en situación de dependencia. En el segundo punto se solicita la reparación del acceso al centro actual, de la rampa. Nos han mandado ustedes a las 9:20 para variar una enmienda de sustitución, en la que no aparece lo de la rampa. No entendemos a ver qué explicación nos dan de por qué no van a reparar esta rampa, cuando yo creo que es imprescindible. Y es imprescindible que el Ayuntamiento actúe, ya que en el último Consejo Municipal de Educación
creo recordar que el representante de la Junta dijo que no iba a reparar ninguna obra, que no iba a cometer ninguna obra. Entonces yo entiendo que como es un tema urgente, el Ayuntamiento tenemos que actuar. Por otra parte, también tenemos que decir que el tercer punto es fácil de llevar a cabo. Simplemente se trata de reordenar la movilidad en el entorno del colegio, igual que se hace en otros centros escolares de Valladolid. De hecho, hace no mucho trajimos una pregunta a este pleno desde nuestro grupo, hablando de por qué en ciertos centros privados se intensificaba esa reordenación del tráfico en horario de entrada y salida y en muchos centros públicos no se hacía. Ustedes dijeron que no era así. Esperemos que hoy demuestren, apoyando, y vemos que como han presentado esa propuesta, lo harán, que reordenen ese tráfico, porque no es de un colegio normal, sino que es un colegio especial que necesita una accesibilidad diferente y más adaptada. La verdad es que hasta que ustedes no entiendan que ninguneando a las personas más desfavorecidas y recortando en políticas integradoras retrocedemos como sociedad, creemos que no vamos a conseguir nada. Porque invertir en acción social, en igualdad, en educación, es ahorrar en el futuro, pero sobre todo estaremos proporcionando, en este caso, autonomía a niños y niñas en situación de dependencia. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Por el Grupo Popular, señora Domínguez. Buenos días. La moción que presenta el Grupo Municipal Socialista se compone de cuatro puntos, respecto a los cuales el equipo de gobierno municipal muestra su total acuerdo. Respecto del primero de ellos, en el sentido de instar a la Junta de Castilla y León a que inicie la construcción de un nuevo centro de educación especial en la parcela número 12 del Plan Parcial Covaresa, parcela que en 2008 el Ayuntamiento de Valladolid puso a disposición de la Consejería de Educación de la Administración Autonómica. El compromiso que adquirió el Ayuntamiento en ese momento era la cesión y el Ayuntamiento cumplió. Quien tiene que construir ese centro es la Junta de Castilla y León, no el Ayuntamiento. El debate sobre que quién debía abonar los costes de la acometida eléctrica no tenía ningún sentido, a lo mejor el de dilatar, pero nada más, porque estaba bien claro que le correspondía a la Junta de Castilla y León abordar dicha acometida para iniciar la construcción, con lo cual ese debate no tenía sentido. Respecto del segundo punto, el equipo de gobierno considera que no es necesario hacer mención al mismo, ya que la reparación de la rampa que se encuentra en mal estado del Centro de Educación Especial, situado en el Colegio María de Molina, se va a acometer por el Ayuntamiento de Valladolid. Señor Izquierdo, usted, ese mal humor que le caracteriza, enseguida nos ha arrojado a la cara esto. No siempre las competencias de resolución de problemas como este están claras, pero el celo que el equipo de gobierno pone en asegurar el bienestar y la seguridad de los escolares hace que vayamos a cometer esta reparación. Ya a primeros de año, antes de que ustedes hicieran su pregunta, se efectuó una intervención de urgencia en la rampa que comunica el colegio con el comedor. Y hoy, esta misma mañana, a las 8 de la mañana, se han iniciado los trabajos programados para el arreglo de la rampa cubierta que recorre las distintas plantas del colegio. Se van a efectuar intervenciones tanto en el techo que provoca las goteras como en el suelo que se ha deteriorado a consecuencia de esas goteras. Hemos programado estas obras justo para este periodo vacacional, cuando ya no hay escolares en el centro, con la única finalidad de que las obras no perturben el funcionamiento normal de las clases y dado sobre todo el carácter especial de los alumnos. En todo caso, siempre la accesibilidad al centro ha estado garantizada a través de los ascensores y otras rampas, pues la que va a ser objeto de la reparación es solamente una vía de seguridad para en caso de evacuación. En cuanto al punto tercero, el equipo de gobierno considera más apropiado iniciar por parte de los técnicos un estudio de la reordenación de la movilidad en el acceso al Colegio María de Molina, con el fin de determinar si procede o no llevar a cabo la misma y, en caso afirmativo, determinar la forma en que ha de llevarse a cabo. En base a todas estas consideraciones, el equipo de gobierno ha presentado una enmienda de sustitución a los acuerdos propuestos por el Grupo Municipal Socialista en su moción, enmienda que tiene por objeto refundir los puntos segundo y tercero en un único punto con el siguiente tenor literal. El Ayuntamiento de Valladolid se compromete a estudiar la reordenación de la movilidad en el acceso al Colegio María de Molina para mejorar la seguridad de sus usuarios.
Respecto del punto cuarto, entendemos que la Junta de Castilla y León es la Administración que solicitó la cesión de la citada parcela, a la Administración a la cual el Ayuntamiento se la cedió y a quien corresponde y es competente para la construcción del Centro de Educación Especial. Además de que es la Consejería de Educación quien consigna y quien elabora el presupuesto. Entonces, no es un asunto de debate legislativo, por lo que desestimamos la propuesta de dar traslado a las Cortes de Castilla y León. Por tanto, el punto cuarto de la moción pasa a ser el punto tercero con el siguiente tenor literal: dar traslado de los presentes acuerdos a la Junta de Castilla y León. Por todos los puestos, solicitamos su voto favorable a esta enmienda de sustitución que presenta el Grupo Municipal Popular, así como el voto favorable a la moción una vez incorporada la enmienda. Gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Señor Izquierdo. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es congratularme de que hayan empezado las obras esta misma mañana, lo cual demuestra que la labor de oposición a golpe de látigo que venimos haciendo habitualmente funciona, señora Fernández. Porque esta respuesta que usted me ha dado, tranquilícese, señora Fernández, si esta respuesta que nos ha dado ahora nos la podía haber dado en febrero, vamos a esperar a que las obras se hagan en verano para no entorpecer. Nos la podía haber dado perfectamente en el mes de febrero y, por tanto, yo creo que lo podía haber hecho. En el Consejo Municipal me apuntan por aquí en mi bancada. ¿Por qué no lo han hecho entonces? Porque han estado permanentemente en ese debate de si la competencia era mía o era de la Junta. Y, por tanto, es más, los padres han estado recientemente reunidos con el señor Mateos, con el consejero de Educación, y se repetía ese símil de Silvia Clemente con el señor Cañete de si pagas tú o yo no pago con el arreglo a las ayudas de la PAC. Yo insisto, desde luego, si las obras han comenzado hoy, miel sobre hojuelas, porque desde luego uno de los objetivos que nos habíamos marcado, que era que se diera dignidad a la rampa de ese centro, se va a conseguir y, por tanto, me alegro, me congratulo, pero eso tiene que quedar también muy bien, perfectamente claro, señora Fernández, que al final muchas de las cosas hay que traerlas permanentemente al Pleno para que se materialicen, porque si no, y si no, repásese la respuesta que nos dio, que si había 40 centros en la ciudad, que si las prioridades, que si la competencia de la Junta. Ustedes en aquel momento no habían decidido acometer esta reforma y por eso nosotros hemos traído esta moción, porque desde luego a nadie le han dicho que la fueran a acometer hasta este momento en este pleno y, por tanto, convendrá conmigo, señora Fernández, que en este caso han estado hasta hoy, cuando han visto la moción, corre, corre, vamos a reparar este colegio. Mire, yo respecto a la enmienda de sustitución que ustedes plantean, pues, hombre, yo doy por supuesto que añadir estudiar la reordenación de la movilidad, hay que hacerlo para reordenar, pero hay que reordenarlo, porque la realidad es que en este momento hay allí un caos de tráfico importante porque confluye una parada de Ubasa. La parada de los autobuses de los niños, cuando bajan, tiene que estar en un sitio concreto para que puedan colocar la rampa y acceder al colegio, y eso invalida las dos plazas de reserva que hay de discapacitados, porque el propio autobús tiene que taponarlas. Y, por tanto, la solución es evidente que hay que buscársela. No es una cuestión de estudiarlo, es que es una necesidad perentoria reordenar los tráficos en esa zona para evitar problemas que hay en este momento de mucha afluencia de tráfico en la hora a la que los niños llegan al centro educativo y, por tanto, creo que es primordial. Y la última, yo sigo sin entenderla, señora Fernández, que de esto no se puede hacer un debate en las Cortes, como, por ejemplo, una proposición no de ley instando a la Junta para que se construya el centro, en primer lugar, o que no sea un debate legislativo cuando los presupuestos generales de la comunidad autónoma se aprueban por ley y ahí es donde debería incorporarse la partida presupuestaria oportuna para ejecutar el nuevo centro educativo, no entiendo por qué ustedes no quieren que se dé cuenta de este acuerdo a las Cortes de Castilla y León, y yo les pido que al menos ahí recapaciten en su enmienda. Es absurda. En nada emborrona el acuerdo y, por tanto, yo creo que lo razonable es que dejen ese punto como está, porque si no tendremos que pensar que ustedes solo vienen aquí a enmendar las propuestas de la oposición. Y yo creo que para eso no estamos, señora Fernández. Estamos para resolver problemas de los ciudadanos, para resolverlos prontamente y para explicarles en su momento que se van a resolver y no tener que llegar a la tesitura de presentar una moción como hoy para que se repare una rampa y que los padres se tengan que enterar hoy mismo aquí en el salón de plenos y no les puedan ustedes avisar con la antelación razonable, si es que esto estaba planificado, según usted, porque no lo entiendo. Si estaba planificado, ¿por qué no se lo han contado antes? ¿Por qué han tenido que esperar al último momento?
por lo que le estamos comentando, señora Fernández, porque hay que estar permanente a golpe de látigo para que ustedes ejecuten las cosas que necesita la gente de verdad, las cosas más perentorias y más elementales. Para otras cosas, para la fusta de los caballos, para eso ustedes no necesitan que vengamos aquí a pedirles nada. Muchas gracias. Gracias. Señora Sánchez. Bueno, pues muchas gracias de nuevo y señora Fernández, me alegro mucho de que vayan a acometer esa obra y bueno, pues sinceramente lo que no entiendo es que si lo iban a hacer no lo dijeran antes, o sea, es algo que yo no entiendo, como decís, habláis vosotros en muchas ocasiones de lealtad institucional, no entiendo que ustedes no os lo hayan dicho antes. Para anunciarlo en un pleno, la verdad es que yo creo que no tiene mucho sentido. Además, si era tan sencillo de acometer, ¿por qué no se han puesto manos a la obra antes? Es algo que, bueno, pues quedarán en dudas, ¿no? Además de estos problemas que tenía el centro y que me alegro, vuelvo a decir, que el ayuntamiento vaya a intentar arreglar, creo que es importante hablar de la situación de las familias con personas dependientes a su cargo, familias no solo de Castilla y León, sino también de Valladolid, ¿no? Digo que en muchas ocasiones parecerán increíbles las cuestiones que se pueden relatar de la situación que están viviendo, pero yo creo que es importante hablar de su día a día y importante también hablar, ya que estamos hablando hoy de este centro de educación especial, de los problemas que tienen a mayores el centro. Como hoy estamos en buena predisposición, lo mismo recogen el guante de alguno de esos problemas a mayores y se sientan con la Junta también a instarles y a decirle lo que es necesario. La verdad es que la situación es muy complicada y para las familias con personas dependientes siempre lo ha sido, pero en los últimos tiempos es muy alarmante. Y viene dada por la política de recortes que se está llevando a cabo. Recortes, simple y llanamente, no ajustes presupuestarios, como dicen ustedes en varias ocasiones. Muchas de las personas, mayoritariamente mujeres, con hijos e hijas dependientes a su cargo, han dejado su empleo para poder atenderles. Porque familias que antes recibían, por ejemplo, 300 euros de ayuda, más 178 para contratar a una persona que les asistiera, ahora carecen de ella porque esta última se ha suprimido. Es decir, ya no pueden contratar a nadie. Y estamos hablando de personas que cuentan, en muchas ocasiones, con hasta un 98% de discapacidad. El resultado, en vez de evolucionar o dignificar nuestra vida, damos pasos hacia atrás. Por ejemplo, tienes un hijo dependiente, contratas a una persona para que le atienda porque cuentas con una ayuda específica para ello, suprimen la ayuda, tienes que dejar de trabajar para poder atenderle, pero los recortes no cesan, ya que se ha pasado de una media de 800 a 500 y ahora 200 euros en ayuda a la dependencia. Tenías también alta en la seguridad social en régimen especial, porque te lo reconocían como derecho, pero ahora también te la han quitado. No solamente no tienes trabajo, sino con suerte, si tu pareja señora o alguien Sánchez, de tu familia... Señora recuerdo que el debate sobre la construcción de un centro y el arreglo de una pasarela y no sobre la política general de ayuda al discapacitado. Le ruego se centre en el tema que es objeto de... De la situación de las personas dependientes en Valladolid. Yo creo que se puede hablar de las dificultades que tienen esas familias. Estamos hablando de la construcción de un centro de educación especial y de la reparación y la reordenación del tráfico, que es lo que propone el Grupo Socialista en su moción. Bueno, pues como evidentemente no podemos seguir hablando de la situación de estas familias, simplemente he de decir que están copagando todos estos servicios y además tenemos que hablar del centro. Y como digo, el centro... También se establece en declaraciones de los derechos humanos la situación de los niños y niñas con discapacidad. Y en esa declaración se habla de que esos niños tienen derechos. Derechos a tener a su disposición un colegio público en el que se desarrollen trabajos y tratamientos específicos en función de sus necesidades. Derecho a que se atiendan a sus necesidades pedagógicas en un centro de estas características. Y aquí hablo de especialización. Y en el centro que hay en Valladolid no hay especialización. Así no me voy del debate. Es un centro en el que se combina la educación ordinaria y la educación especial. Por tanto, no puede darse una buena especialización. Es un centro en el que, a pesar de sus buenos profesionales, no tienen recursos adecuados. De hecho, parece que estamos como hace 50 años, ya que los niños y niñas en este centro, ubicado en Valladolid, y sobre lo que estamos hablando en la moción, no están separados por discapacidades. ¿De verdad piensan que un niño con una discapacidad sensorial, como por ejemplo la ceguera, necesita el mismo tratamiento y programa educativo que una niña, por ejemplo, con autismo? Pues eso se da en el centro en Valladolid. Y ciertamente, desde mi punto de vista, es intolerable.
Por eso es necesario evolucionar, porque estas familias, que cuentan cada vez con menos recursos, tienen que acudir a terapeutas privados, ocurre en Valladolid, para que sus hijos e hijas evolucionen. Y no puede haber nada más injusto, porque la traducción es sencilla. Evolucionará... Señora Sánchez, le ruego concluya. Sí, voy terminando. Y estará bien atendida la persona que pueda pagarlo. Se puede decir más alto, pero no más claro. En definitiva, y como dejaba ver Martín en su intervención, estamos hablando de dignidad, no de limosna. Estamos hablando y buscamos la integración, no la segregación, y no hablamos de negocio, estamos hablando de derechos. Muchas gracias, señora Sánchez. Por el Grupo Popular, la señora Fernández tiene la palabra. Bueno, señor Izquierdo, la verdad es que si usted se piensa que ustedes presentaron la moción el jueves y hoy lunes se inician las obras sin un estudio previo, sin unos presupuestos, sin nada de nada, vamos, es que somos maravillosos, somos capaces de adjudicar, estudiar, elaborar unos presupuestos y adjudicar una obra en 2 días. Muy bien. De todas formas, quiero que quede claro que el arreglo se hace por iniciativa de este equipo de gobierno, no porque lo hayan dicho ustedes. Por otra parte, era necesario esperar a que los niños no estuvieran en el colegio. ¿Cómo se va a hacer la intervención en las rampas en un colegio y encima en un centro donde los niños que acuden, como ustedes han dicho, tienen unas características especiales? Lo lógico es que se acabasen las clases para acometer esas obras. Por otra parte, no damos traslado a los padres de todas las obras que acometemos en los 40 colegios. Simplemente se deciden hacer las obras normalmente en periodos vacacionales y se hacen. El hecho de que digamos que vamos a estudiar la reordenación es porque los técnicos de movilidad, esto no es una decisión política solamente, los técnicos de movilidad son los que realmente saben cómo hay que hacerla y qué es lo que es necesario acometer. Por lo tanto, por eso nos comprometemos a elaborar ese estudio. Y lo de dar traslado a las Cortes, desde luego lo obviamos por innecesario. Realmente ya les he dicho que es la Consejería de Educación y la Junta de Castilla y León quien es competente en esta materia. Por lo tanto, si quieren trasladarlo a las Cortes, háganlo ustedes desde sus grupos parlamentarios. Nada más. Muchas gracias. Para cerrar el debate, señor Izquierdo. Sí, muy brevemente, señor alcalde. Bueno, nosotros dimos a conocer esta moción el día 18 de junio, es decir, no es el jueves pasado cuando usted dice, sino que son unos cuantos días más y, por tanto, vamos a ver las cosas como son. Pero si a mí lo que me preocupa es que la rampa se arregle, yo lo que sí que quiero, y a tenor de su trayectoria, señora Fernández, es que hoy mismo nos facilite los decretos por los que se inicia la contratación de esas obras, para que podamos verlo con claridad si lo que usted ha dicho aquí se corresponde o no a la realidad. Usted nos transmite los decretos, se los hacemos llegar a los familiares y ya está. Y las obras en marcha, corriendo, 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 para que estén cuanto antes mejor. Eso me parece estupendo, pero sí que le pido, señora Fernández, que nos dé traslado cuanto antes de los decretos por los que se inician las obras, porque es verdad que por la cuantía y por el tipo de obra que puede ser, pues probablemente ese asunto no ha pasado por Junta de Gobierno. Entiendo que será algún decreto y, por tanto, espero que nos dé traslado de los mismos en cuanto acabe el Pleno. Y, señor alcalde, yo de verdad le pediría con el mejor ánimo de consenso en esta moción que, fíjese, admitimos que quiten ustedes el punto de reparar la rampa, porque, según nos dice la señora Fernández, ya se está haciendo. Yo creo que si vamos a instar en el primer punto a la Junta a que acometa estas obras, es razonable que sus compañeros, los nuestros y los de Izquierda Unida, conozcan eso en las Cortes de Castilla y León para que cuando llegue la elaboración de los presupuestos de la comunidad, que se tienen que aprobar por ley, se incorpore una partida presupuestaria con tal finalidad. No entiendo por qué de la obcecación de que ese punto, no sé, quitar esa remisión a las Cortes de Castilla y León, cuando lo habitual en este Pleno es cuando hay un acuerdo que afecta a otras administraciones, se transmite tanto al Gobierno como al Poder Legislativo. Y creo que aquí es lo oportuno. Yo le pediría, señor alcalde, en aras a no emborronar un acuerdo, que asuman ese punto y que se dé traslado también de esta resolución a las Cortes de Castilla y León, que me parece, cuando menos, vamos, suficientemente justificado a tenor de lo que les he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Izquierdo. Mire, el haber excluido el tema de las Cortes es porque es un acuerdo de la Junta que está tomado por la Junta y que hay que exigirle a la Junta. Por lo tanto, lo razonable es que sea de administración a administración. Si que de cada reclamación que un ayuntamiento le hace a la Junta de Castilla y León
hay que dar traslado a las Cortes de Castilla y León, pues aquello, el registro general se colapsaría. Como bien le ha dicho la señora Fernández, lo razonable es que hagan ustedes un seguimiento desde su grupo parlamentario. Pero vamos, yo personalmente, si mi grupo no tiene inconveniente, no plantearía objeción a que se incorpore, pero sobre la base de que a quien tiene que reclamar una administración es a la otra administración. Y usted lo que debe hacer es que sus parlamentarios estén vigilantes de que la otra administración cumpla con sus obligaciones, como ustedes lo están aquí, de las obligaciones que debe cumplir el equipo de gobierno. ¿Tiene inconveniente la señora ponente, pues con la modificación incorporada, diciendo a la Junta y a las Cortes, por hacer un gesto, insisto, no porque crea que sea en lo absoluto necesario, incorporamos esa rectificación y entiendo que con esa modificación aceptan todo y se aprobaría por asentimiento con la enmienda, a su vez, enmendada in voce en ese sentido? ¿Estamos de acuerdo? Pues se aprueba por unanimidad. Muchas gracias.